Delincuentes dejaron un cartucho de dinamita en la puerta de Instabar, un local de entretenimiento ubicado en el balneario de Huanchaco. El hecho se produjo la madrugada del viernes. En el lugar, solo dijeron que la atención es por la tarde y se observó a un grupo de trabajadores realizando refacciones. Por la central 105 lo dirigimos a Huanchaco, en un local, es un bar donde habían dejado una bolsa, un paquete sospechoso. Y bueno, nosotros como personal especializado vimos qué artefacto explosivo es. Se encontraba en una bolsa chequera de color negro en el interior. ¿No? Hacimos la apertura, neutralizamos y desactivamos el artefacto explosivo, que consistía en un cartucho de dinamita, una mecha lente de color blanca y un detonador. Es un artefacto explosivo real. Entonces nosotros, para evitar daños materiales y lesiones personales, hemos neutralizado y hemos destruido el artefacto explosivo. Tras la alerta al 105, personal policial acudió al lugar y encontró el cartucho y una mecha lenta y detonador dentro de una bolsa. Es allí donde intervinieron efectivos de la unidad de desactivación de explosivos. En este momento está haciendo la incineración de un cartucho de dinamita por encontrarse activado. Un tipo de número, no, porque cuando se dedican a las extorsiones dejan un número y ven y piden la cantidad de dinero, ¿no?, por el negocio. Pero en este caso solamente es un manuscrito donde le dicen a la persona que se retire del local. Nosotros desconocemos. Dejaron además un manuscrito en el que amenazan al propietario del bar y le increpan a retirarse de la zona. La policía y la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo investigan este atentado.